The Last of Us Parte 2 te puede gustar o no te puede gustar nada, pero... ¡No! ¡Suelta el botón de dislike! ¡Déjame hablar! ¡Suelta el puto botón! ¡Jirafas! ¡Hablemos de las jirafas! ¡Las jirafas son bonitas! ¡No hacen daño a nadie! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué le hace esa jirafa a la otra? ¡Eli, haz algo! ¡Toca la guitarra! Dale a like y suscríbete para tocar la guitarra con Eli y activa la campanita para ganar una jirafa. Porque estos son... 30 detalles alucinantes de The Last of Us Parte 2. Al comienzo del juego, en Jackson, encontramos un adorable perrito al que podemos acariciar. Este perro ya aparecía en el primer juego cuando visitábamos a Tommy. Lo encontrábamos jugando con una pelota y Joel lo podía acariciar. Se llama Buckley en honor a la mascota del actor que da vida a Joel en The Last of Us, Troy Baker, y que falleció 3 años antes de la salida del primer juego. En la misma ciudad, justo detrás de Buckley, encontramos a Gustavo Santaolalla, el compositor de la banda sonora del juego, sentado tranquilamente en una mecedora con un banjo, instrumento con el cual el artista interpreta muchos de los temas de The Last of Us Parte 2 y que ya participó en la primera entrega. Cuando un enemigo se desangra sobre la nieve, el calor de la sangre la derrite de forma progresiva al caer en ella o al formarse charcos alrededor de las víctimas. De igual modo, se deforma a nuestro paso, aparece detallada cada huella humana o animal, y esta se acumula en los árboles y todo el entorno, por lo que si golpeamos las ramas de un árbol, la nieve caerá de forma natural al suelo. La nieve está mal. Las físicas de los cables y las cuerdas del juego son increíblemente detalladas y complejas, desde las animaciones que nos permiten ver cómo Ellie la recoge, hasta cómo ésta se engancha con cada objeto del entorno, o cómo no nos deja seguir tirando porque ha llegado a su máxima extensión. E incluso si caminamos y arrastramos el cable con nuestro cuerpo, lo desconectaremos al tirar de él. Durante el juego podemos encontrar varias PlayStation 3 con algunos juegos míticos de la consola, como Uncharted 1 y 2, junto con la colección remasterizada de Jack and Daxter, también de Naughty Dog. No encontramos ninguna PlayStation 4 en el juego, ya que recordemos que en septiembre de 2013, año en que estalla la pandemia, no llegó a salir la PS4. Hay muchas más referencias a Naughty Dog. Por ejemplo, en una de las cajas del banco de Seattle podemos encontrar el anillo de Nathan Drake, con su famosa frase en latín, Sic Parvis Magna. La grandeza nace de pequeños comienzos, aunque también podemos encontrar el disfraz de Nathan Drake en una tienda, junto con Skellyser, la calavera que ya aparecía también en Uncharted Lost Legacy. En el invernadero encontraremos unas cintas de vídeo bastante calientes de la colección privada de Eugene, pero la que más llama la atención es una que se titula Smash Bandicoot, lo cual es un juego de palabras que oculta una referencia a Crash Bandicoot. También podemos encontrar un huevo de los precursores de Jak and Daxter, al igual que una de las recreativas de Jak X, el juego de coches que también hizo Naughty Dog. Otra de las recreativas es del juego The Turning, aquel que él imaginaba jugar en el DLC de Left Behind. El último guiño a la compañía se oculta en uno de los cromos que podemos encontrar y que muestra la imagen del Dr. Ackman, es decir, Neil Druckmann, el director de The Last of Us. Otro easter egg relacionado con los videojuegos es que podemos encontrar a un enemigo jugando en PS Vita, y si nos fijamos más detenidamente en la pantalla, veremos que el juego no es otro que el genial Hotline Miami, y el tema que suena es parte de su increíble banda sonora. Las cremalleras de la mochila de Ellie se agitan cuando caminamos, y las flechas que vemos sobresalir del interior son siempre las que tenemos para disparar con nuestro arco, de manera que si Ellie recoge una, la guardará. E incluso podemos disparar a los enemigos con el arco desde el suelo. Pero uno de los mejores detalles del juego es que Ellie lleva en su mochila una pequeña chapa de un transbordador espacial, en referencia a una conversación del primer juego con Joel, en la que esta confesaba que quería ser astronauta y Joel cantante. Y es que con la guitarra de Ellie podemos tocar prácticamente cualquier canción que queramos si conocemos las notas.
De hecho, las posiciones de los dedos al tocar cada acorde son exactamente las que se emplean para tocar la guitarra. La canción que canta Joel al comienzo del juego no es otra que Future Days de Pearl Jam, canción que pertenece al álbum Lightning Bolt y cuyo póster podemos encontrar en una tienda de música del juego. Este disco se lanzó el 11 de octubre de 2013 y la pandemia de The Last of Us estalló en septiembre, así que el disco ya se promocionaba en tiendas, pero no salió a la venta. Como dato curioso adicional, el director del juego, Neil Druckmann, tuvo que convencer a Eddie Vedder, el cantante de la banda, para poder incluir la canción que canta Joel. Incluso le mandaron una consola con el primer The Last of Us para que viera que merecía la pena. Todas las notas y documentos que encontramos a lo largo del juego poseen una ortografía distinta, ya que todas ellas fueron escritas por distintas personas con diferentes tipos de letra y caligrafía. También hay referencias a películas y series. Por ejemplo, podemos encontrar a algunos NPCs manteniendo una conversación sobre la saga de Harry Potter. Es que el protagonista está conectado a un mago oscuro. Otro easter egg es que en el banco de Seattle, al examinar algunas notas, Dina recordará una película de atracadores que hacen surf, que no es otra que Point Break, protagonizada por Keanu Reeves. También encontramos unos perturbadores dibujos que nos recuerdan a la particular obsesión del personaje de Jonah Hill cuando era pequeño en la película de Superbad. Hay un trofeo en casa del propietario del arco que encontramos en el juego, en el que aparece inscrito el nombre de este, Boris Legashov, que es la combinación de los nombres de dos personajes de la serie de HBO, Chernobyl, cuyo creador, Craig Mazin, está trabajando ahora en la adaptación para televisión de The Last of Us. También hay un par de calles llamadas Logan y Parker, quizás en referencia al universo Marvel, en concreto al personaje de Peter Parker y a la película de Logan. En el museo, el sombrero que encuentra Ellie es muy parecido al del protagonista de Jurassic Park, Alan Grant. Este sombrero se lo podemos poner a los diferentes dinosaurios de la exposición. Y si insistimos, se lo podremos poner a Joel, a quien le asoma la cinta de radiocassette que luego nos regalará en el bolsillo de la camisa. También hay varias menciones más a Jurassic Park y sus diferentes películas y especies vistas en cada una de ellas, como el Velociraptor, el Compsognathus y otros momentos de la saga inolvidables. Aunque lo mejor del museo es que encontramos en el agua uno de los palés con los que Joel solía arrastrar a Ellie cuando no sabía nadar. Y como dato adicional, cuando nos lanzamos al agua desde las alturas, Joel se lleva las manos a la cabeza del susto, algo que podremos ver en el modo foto. Podemos abrir todas las cajas fuertes del juego sin necesidad de encontrar las contraseñas, tan solo afinando nuestro oído. Y es que si mientras intentamos abrirla prestamos atención, oiremos un pequeño clic más notorio cuando usamos el número correcto. Y si buscamos cuál es la cifra que produce ese sonido, acabaremos abriendo la caja fuerte sin ningún problema. Cuando matamos a un enemigo, el resto de enemigos cercanos reaccionará ante su muerte cuando le disparamos o asesinamos, demostrando que existen importantes vínculos entre ellos, aunque sean nuestros oponentes. También suplicarán por su vida o nos provocarán, e incluso avisarán al resto cuando no nos quede munición. Y si acabamos con alguno de los perros, lamentarán la pérdida de sus queridas mascotas. El nivel de detalle del gore es muy elevado. La mutilación y cómo cada disparo afecta de forma distinta a cada parte del cuerpo. Y a su vez, estas se fragmentan en diferentes trozos tras recibir un disparo en la cara, un disparo en el cuello o cuando le volamos una pierna o un brazo a un enemigo. Además, la sangre bañará el suelo y cubrirá las paredes de forma realista cuando disparemos a los enemigos. No podemos disparar a los símbolos o elementos religiosos que encontremos a lo largo del juego. De hecho, la mirilla se difuminará cuando los apuntemos con nuestro arma, al igual que algunos otros elementos del entorno. Por no mencionar que tampoco podremos disparar a la PlayStation 3 ni a los mandos. Podemos visitar Seattle, pero lo que muchos no saben es que la ciudad de Seattle sufrió un gran incendio el 6 de junio de 1889 que arrasó con más de 20 bloques de edificios y asoló la ciudad durante un día entero. Para reconstruir la zona más rápido, se elevaron los edificios varios metros sobre el suelo y gracias a la erosión y paso del tiempo, así como el derrumbamiento del casco urbano, en el juego podemos ver exactamente el nivel original de las calles de Seattle antes del gran incendio. El famoso código 0451 de Looking Glass Studios también está presente en este juego, y es un código que podemos encontrar en infinidad de videojuegos como Dishonored, Deus Ex, Gone Home, para abrir puertas de seguridad, cofres, y que aquí en The Last of Us Parte 2 nos sirve para abrir una de las cajas fuertes que encontramos.
Ellie se agachará al pasar por debajo de una puerta para evitar golpearse en la cabeza. Al igual que la gran mayoría de objetos, por pequeños que sean, reaccionarán si nos chocamos con ellos. E incluso podemos enredar las cadenas de este columpio en su parte más alta si hacemos la suficiente fuerza al atravesarlo con nuestro caballo. Si apretamos el botón de L2 para apuntar o enfocar, Ellie entrecierra los ojos para afinar su puntería o su vista, algo que solo podremos ver en el modo foto o si recordamos hacerlo delante de un espejo para poder ver bien este pequeño detalle. Antes de limpiar o arreglar un arma en el banco de trabajo, Ellie vacía el cargador del arma por completo, y el modo en que esta desmonta cada una, como las limpia, desencasquilla y vuelve a montar, es sumamente realista. Cada pieza está detallada e incluida como lo estarían en un arma real. Además, cuando mantenemos el botón de apuntado unos segundos con un arma, Ellie la amartilla antes de disparar. Encontramos también Ciudad de Ladrones, una novela donde uno de sus personajes se llama Lev, como uno de los del juego. También encontramos Moby Dick en una de las estanterías de Joel, así como un pequeño cuento infantil popular llamado Velveteen Rabbit, entre otras obras como Las Mil y Una Noches y La Divina Comedia. En la tienda de cómics podemos encontrar un enorme diorama bastante detallado con pequeñas figuritas de juegos de rol que podrían ser una referencia a las legendarias miniaturas y figuras de Warhammer. También hay un apartamento donde sobre una mesa encontramos elementos de una partida de rol con los manuales e incluso los nombres de los jugadores dispuestos con sus respectivas puntuaciones. Un guiño a Dungeons and Dragons y los juegos de rol más míticos. La mayoría de calendarios del juego muestran el mes de septiembre del año 2013, año y mes en el que se desató la pandemia en la primera entrega, aunque en algunos encontramos el mes de octubre de 2013, una muestra más de que el virus tardó en expandirse algo más de tiempo, hasta llegar a otras zonas y que algunas personas supieran de la existencia del brote, pero aún no hubiera afectado a sus regiones. Si disparamos a un cristal, este no tiene por qué romperse del todo. Se fraccionará y el daño de cada bala se reflejará en toda su superficie. Al igual que ninguno se rompe de la misma manera en el juego, si lo rompemos con diferentes objetos. El diseño de sonido nos permitirá escuchar los cristales resquebrajarse bajo nuestros pies o cómo retumba nuestra caída al suelo en los lugares con eco. Cuando examinamos el mapa, veremos que Ellie marcará en él los lugares que hemos visitado y tachará con una línea aquellos en los que hayamos conseguido todos los objetos que había. Además, al salir de ese lugar, comentará en voz alta que ya tiene todos los objetos de la zona. En casa de Joel podemos encontrar que uno de sus pasatiempos favoritos es hacer tallas de madera de animales, así como un folleto informativo sobre el Museo de Ciencias y la exposición de los dinosaurios que visitamos con Ellie el día de su cumpleaños, y un libro sobre el espacio en su mesita de noche, indicando que Joel se esfuerza por interesarse en los gustos y sueños de Ellie para poder hablar sobre estos temas con ella. El reloj de la habitación de Ellie funciona a tiempo real. Si nos paramos a observarlo, veremos que cada minuto que transcurre se verá reflejado en este pequeño reloj digital. Cuando llueve, podemos ver cómo se empapa toda nuestra ropa y la mochila, cómo la lluvia golpea cada elemento y cómo las gotas resbalan por la cámara del jugador, empañándola ligeramente. También las tormentas de nieve cubrirán por completo todo de blanco, al igual que la lluvia formará charcos de barro en el suelo que aumentarán de tamaño. También destaca el nivel de detalle de las partículas de luz o el de las esporas, y una vegetación tan densa como cuidada, que se mece y reacciona ante cualquier pequeña brisa. Las referencias a la primera entrega de The Last of Us son infinitas. Por ejemplo, si miramos por la ventana de la habitación de Ellie, veremos un conejo que no puede evitar recordarnos a uno de los hechos más traumáticos del juego. Aunque también encontramos una bola en la que parece estar nevando, con un pequeño ciervo, en referencia a los eventos que tienen lugar en invierno, cuando Ellie estaba cazando en el primer juego. También encontramos en una de las estanterías el pequeño robot de Sam, aquel que trataba de quedarse en la juguetería y que luego le regalábamos, pero que nunca pudo llegar a disfrutar. Una de las cintas calientes es Dawn of the Wolf, en referencia a Dawn of the Wolf, la película parodia de Crepúsculo del primer juego. También podemos encontrar los diferentes libros de chistes de Ellie, así como la mítica foto de Joel con su hija Sara o fotos con Tommy. También aparece la farmacia Weston de Left Behind y varios pósters y ejemplares de los cómics que Ellie leía en The Last of Us y que Joel confiesa haber leído también, porque recordemos que se interesa por lo que le gusta a Ellie. También encontramos el peluche de una jirafa y si lo observamos detenidamente, Ellie lo dibujará en su cuaderno, recordando así la mítica escena de las jirafas de The Last of Us 1. También encontramos en casa de Joel el reloj que le regaló su hija Sara y uno de los escáneres que se usaban para detectar si una persona
persona estaba infectada y que es un guiño a cuando Joel y Tess descubrieron que Ellie había sido mordida. También veremos en su cuarto su mítico Walkman y por supuesto su navaja clavada en una mesilla, lo cual es una referencia al menú de inicio de la primera entrega cuando completábamos el juego. Si Abby se asoma al vacío desde una altura considerable, su visión comenzará a difuminarse, temblará y sentirá escalofríos al tiempo que jadea y suelta pequeños quejidos debido a su vértigo, ya que obligarla a mirar hacia abajo la ocasiona mareos debido a la gran altura. El menú del juego muestra un bote flotando en mitad de la niebla, lo cual podría ser un pequeño guiño a una secuencia de la película de Hijos de los Hombres. Pero al final descubrimos que resulta ser la playa de Santa Bárbara, donde tiene lugar el enfrentamiento final del juego. Sin embargo, cuando completamos The Last of Us Parte 2, podemos ver una imagen completamente opuesta, una playa despejada, que muestra al fondo parte de la isla de Santa Catalina, en California. Por lo que el significado escondido en este menú podría hacer referencia a que Abby y Lev, tras los eventos del juego, pudieron llegar finalmente hasta aquí, donde antes de ser atrapadas por los víboras en Santa Bárbara, descubrieron que aún existía una célula de los luciérnagas operando en esta pequeña isla que vemos al fondo cuando completamos The Last of Us Parte 2. Dale a like, suscríbete y activa la campanita para que Joel le toque una canción a Ellie. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself, as I believe. And I believe. I can see our future days, days of you and me.